¿Qué onda, chicos? Bienvenidos de regreso a mi canal. Esta vez vamos a estar aquí con un poquito de Raft. Ya vi ahí a varios que ya están activos. Muchísimas gracias a todos. Que este stream fue un poco improvisado. Y es que estoy probando una característica ahí medio extraña. Que se trata de streamear al mismo tiempo en Twitch y en YouTube. Así que ahorita estamos en vivo en Twitch y en YouTube. Pueden encontrar el link del stream allá en Twitch en la descripción de este video. Y pues comprobar que estamos en vivo en los dos lugares. Aquí en la pantalla les van a aparecer los comentarios de Twitch. Si estás comentando ahorita aquí en YouTube, no vas a aparecer aquí en la pantalla. Pero puedes comentar allá en Twitch y podemos puedes aparecer aquí exactamente en la pantalla. Vean, ahí por ejemplo alguien ya comentó en Twitch, no alcanzo a ver. Pero si comentan ahí y si se suscriben, obviamente también va a salir su nombre, ¿no? Estamos en vivo en los dos lugares. Ahora vamos a jugar un poquito. Les voy a mandar saludos a los que están ahí, porque ya vi que hay varios. Tenemos a Jesús Allen, Osmarciño García, Daniel Candia, Diego DG, Roberto252, Lorena Garzón, Osmarciño, Pato Gamers. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Muchas, muchas gracias. Allá en Twitch tenemos a Cevic404. ¿Qué tal me ha ido? Me ha ido muy bien. Ahora, de hecho, estoy aquí regresando a los streams. Les había comentado que había tenido unos problemillas para hacer streams, pero ya estoy aquí de regreso. Muy feliz de verlos a todos ustedes. Y bueno, me di cuenta que en el stream anterior hubo un problema porque algo con el codec con el que estaba streameando no quedó bien. Entonces el stream, si lo ven ahorita ya que está resubido, se ve un poquito como que se pixeleó o algo así. Entonces voy a checar aquí. No, ya se ve bien. Ya se ve bien, ¿vale? Luis Verdesoto, muchísimas gracias. ¡Wow! ¡Cuánta gente! Y eso que no lo programé ni nada. Vale, entonces lo que habíamos hecho la otra vez era hacer esto. ¡Woo! Y luego, muérete. Hice una miniatura hermosa para este juego y no la pude subir. ¡Ay, se va! Siempre que le das 3 se va, pero ahora podemos hacer de cebo. Entonces prácticamente eso nos quitaría el peligro del tiburón, porque ahora prácticamente él tiene que tener peligro, tiene que tener miedo de nosotros, porque pues lo podría matar en cualquier momento sin que necesariamente él venga a atacarme, ¿no? Oh, no tengo nada de madera y necesito agua. Les dije que ya no iba a subir tanto este, pero estuve viendo por ahí y hay como varias cosillas que podemos hacer que yo no he hecho. Era, por ejemplo, lo de matar al tiburón. La verdad, lo hice en la anterior, pero como no quedó bien, pues quería hacerlo en un video que quedara bien, ¿no? Que se viera bien. Ahora vamos a hacerlo aquí. Con cuidado. Ya está aquí, miren. Oh. Y es que aparte, si le caigo encima, sí me lastima, entonces no hay que volvernos locos. Ven acá, te voy a matar. Deja de huir. ¡Ea! Ahí está otra vez. Bien. Cristian Ramos, un saludo. Muchísimas gracias. ¿Qué dicen? Canción del tiburón. Ah, si tan solo tuviera una canción de esa película que no tuviera copy, se las pondría. A ver, también me hace falta comida. No sé si agarro esto y tiro algo. No, bien. Entonces, vamos a cazar al tiburón. Lo voy a matar ahorita. No le falta mucho. Creo que es como 3 veces te dura y ya lo puedes matar. Ahora, acá tengo más carne de otro tiburón que estuve asesinando. ¿Ya vieron también de qué tamaño está mi casa? ¿Quién tiene este juego? Coméntenme ahí quién tiene este juego y vean eso. 3 pisos, 1, 2, 3, no, entonces 4 pisos. Bueno, si contamos la planta baja como el primer piso, 4. Si no, 1, 2, 3.
bien hechecitos. Y también lo que quería era tratar de probar lo de llegar al final del mapa. Hacia arriba me va a costar mucho trabajo. Pero he estado viendo, e igual hacia uno de los lados, pues no es tan difícil, ¿no? Sí cuesta, por lo menos me voy a echar una hora, hora y media en llegar hasta allá. Ven aquí, marica, te voy a matar. ¿Por qué entras? Se supone que no puedes pasar mis barreras. Ahorita, nada más. Creo que otra vez más y lo mato. Ustedes relájense. A ver, me quiero craftear esto, pero no agarré madera. No agarré nada de madera. Convertimos todo en cuerda. Bien. Pero necesito madera. Y creo que hasta el momento, como lo hemos estado atacando nosotros, no ha venido a atacarnos. Aquí no ha venido a comerse toda la madera de mi base. Ay, ya estoy tirando cosas. No puede ser. A ver, aquí puedo dejar algo. Sí, puedo dejar metal, pero necesito creo que metal para el cofre. Entonces voy a dejar papa, papa, semilla, papa. Dejo dos de este y me llevo 10, por si acaso. Ahora necesito maderas. Ah, primera vez que voy a usar el gancho después de mucho tiempo y era totalmente innecesario. Ah, solamente que no quería recoger todo de aquí porque me llena de mucha mierda que luego no necesito. Y puede ser que se me caiga algo. Vale, 3, todo bien. Acá puedo. Voy a tirar esto. Esto también. Ya. A ver, vamos acá. A ver si ya puedo hacer el cofre. Y guardamos unas cosas. 5 de 8. No puede ser. Aquí hay una, dos, cuatro, cinco, seis. Bien. ¿Quién vio el stream anterior, eh? Aquí en YouTube, el de YouTube. En Twitch, el anterior fue The Walking Dead, el último. Ahí está. Ahora ya podemos dejar aquí cuerda. Voy a dejar toda la cuerda, o la mayoría. Cállate, cállate, ya voy, ya voy. Relájate. Ah, no, esta no. Esta de acá. Ya. Listo. Ajá. ¿Qué tenemos por aquí? Mándame saludos, please. Canción del tiburón. Hola, Hitman, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Luis Verde Soto, muchísimas gracias por estar viendo el stream. Acá. Mándame saludos, please. Se escucha bien, se ve bien. Buen video. ¿Cómo se llama el juego? El juego se llama Raft. ¿Qué pasó con las playeras sin mangas? Pues no lo sé. Creo que hoy hace frío. Osmarciño. Comida, agua, ¿cuál de las dos va a estar primero? Y bien, a ver, el tiburón no ha atacado. Yo creo que, a ver, vamos a atraparlo. Y ya lo vamos a matar. Aquí, mira. Aquí en mi alberca, para que vengas, si estés cerca, de cualquier lado te voy a poder atrapar. Dos, tres, no. Acá, ven de nuevo. Es que si se mete ahí no lo veo bien. Tres, no. Tres veces que le pegas tres golpes, todavía no muere. Creo que va a durar un poco más. Lo bueno es que este juego ya prácticamente lo tenemos dominado. ¿Y ahora dónde estás, tiburón? Estoy listo para ti. Ahí está. Hola, hola, tiburón. Ven acá. ¡Ah! ¡Sí me mordió! ¡Ah! No, no es cierto. Ni siquiera me bajó la vida, entonces, ¿por qué gritó?
Hey, pégale, ¿qué haces? Vamos, vamos, vamos. Vamos. Oh. ¿Por qué no le pegas rápido, eh? Vamos. Oh. Otra vez. Dale, 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 uno. No, ¿por qué? Se tarda demasiado. Dale, uno, uno, uno. Eso. Muerto. Tres, cuatro. Oh. Cuatro veces que le pegas, lo atraes y con que le pegues cuatro veces, está bien muerto. Ya está comprobado aquí, ¿eh? Así que eso es para que el tiburón ya nos tenga miedo y no venga a comerse nada de nuestra casa, a destruirla. Y con esfuerzo hemos podido construir todo eso. Voy a ir al tope también a construir un poco más. Nada más déjenme ver, a ver. Sí, todavía puedo agarrar cosas. Aquí ya tenemos todo el loot para nosotros, sin problemas. Aquí, aquí, ahí, acá. Aquí. Y ya tiré algo. Ah, no, fue algo que se estrelló aquí. Bien. Entonces, vean, tenemos palmeras dentro de la casa, internamente. Acá no tenemos nada, podría poner loot y tenemos el último piso. En el cual creo que aquí podía... No, ya no puedo poner nada más. Entonces, ¿dónde era donde podía poner...? Ah, es que no lo traigo bien puesto. Así, a ver si era aquí. Sí, bien. Aquí también. Ahí no. Bueno, aquí, aquí, acá, aquí, acá, ahí, no, acá. Nos va a quedar de una forma medio extraña, pero el punto es que se pueda vivir. Wow, alguien se suscribió en Twitch. Muchísimas gracias, Roberto252, perfecto. Bien, y podría poner un pilar aquí, nada más para extender un poquito más mi casita. A ver, ¿esto estorbará mucho? Nah. Está bien. Ahí y aquí. Bien. Ah, de hecho también podría cerrar esto. A ver. Sería... Aquí sería... No veo la división. 1, 2, 3. Entonces sí puedo poner algo en este. Aquí. Y ahí. Ahora subo perfectamente. Aquí ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Bien. Ahora podríamos construir aquí otro piso. Pero esto sí sería ya. Uy, se me ha olvidado ir a ver al tiburón. Ya ha pasado mucho tiempo y no sé si ya se comió algo. No. Bueno, creo que no ha atacado. Desde esta altura, no parece que haya atacado nada. Entonces me voy a poner... Pared con ventana, pared con ventana de nuevo, aquí, 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 aquí. Ahí ya no puedo. Ah, y esto necesita las hojas sin convertir en cuerda. Hay cosas que no me había dado cuenta y llevo quién sabe cuánto tiempo jugando este juego. Bueno, tal vez, no sé, 2 semanas llevamos jugando esto. Ponemos este por acá. Tomamos agua. Llenamos. Ponemos ahí. Ahora voy a YouTube. Veo los comentarios. Vale, muchos comentarios. Mándame saludos, please. Buen video, muchísimas gracias. Sí, tal vez tenía familia, ¿eh? Qué malvado soy yo. Y acá dice que también Flauntysop 9 me acaba de seguir en Twitch. Muchísimas gracias. Y ahí están viendo los comentarios. También por aquí te deseo suerte, dice Roberto252. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias ahí que me aman. Muchísimas gracias, un saludo.
Y vale. Vamos a seguir. Ya saben que estoy en vivo en los dos, en mis dos canales, en Twitch y aquí en Facebook. Digo, en YouTube. Es que traté de hacerlo con Facebook, pero algo salió mal y tuve que venir directamente acá. Oh, wow. Si tienen seleccionada una nueva carne y tomas la que ya está cocinada, se cambian automáticamente. Eso es como magia. A ver, ¿te has comido algo? No. Nada por ningún lado. Bien, 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 bien. Tan siquiera ya lo maté. Ese reto ya está. Oh, no, 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 no. No, y se caen. ¿Qué puedo tirar? Es que se me caen exactamente las cosas que necesito, que son las maderas. A ver, ¿qué otra cosa? Madera, tengo 20. Esto voy a soltar. Quitamos esto. Ahí está. Tiburón, ¿has atacado algo? Acá, ahora Flauntisop. Que no, entonces no me había aparecido, pero ya me siguió ahí en Twitch. Muchísimas gracias. Ah, miren, ya atacó aquí. Ya sabía. Zorrilla. Bien, vamos a poner el piso. Ya, vete, vete, vete. Y ahora vamos a craftear allá arriba. Creo que no ha atacado a ningún otro lugar. Me voy a enojar mucho si sigues comiéndote las partes de mi casa. Pero también a los que no habían visto otros capítulos, les explico que esa parte, esas líneas que están alrededor de mi casa, de dos foundations, es para que el tiburón no ataque directamente acá, la casa donde tengo todos mis recursos y todas mis cosas. Entonces el tiburón siempre ataca esa línea de allá afuera y no puede venir hacia mi casa a atacar directamente las cosas que me importan. Siempre se queda por ahí afuera. Las líneas que ven de ahí hacia adentro o así cruzando son pues para que yo pueda acercarme dependiendo dónde esté atacando el tiburón y no se coma todo. Ahí igual. Acá también. Tengo una hacia cada lado. Ahí también tengo hacia enfrente. Y toda esa línea, toda esa que se ve aquí, es para tomar el loot que está en el agua. Todo lo que viene por el mar, a todo lo ancho, digamos que de la línea de donde sale el loot. Vean, sale como de por aquí. Todo lo agarro. Menos esas tres de la orilla, ahí esas tres ya no abarcan donde viene el loot, pero desde ahí hacia acá, todo está lleno y esas dos también ya no abarcan donde hay loot. Así puedo yo seguir con mi vida, venir a construir por acá, sin preocuparme del loot, lo único que me preocupa es de vez en cuando el tiburón, pero puedo, estar haciendo lo que yo quiera. Mientras, todo el loot se va recolectando ahí abajo, ya tengo comida y agua también para siempre. Entonces prácticamente ya no me preocupo por estar looteando, por no sé, comida y agua, porque ya tengo casi de todo. Aparte, como este juego es una alfa que está apenas siendo desarrollada por una persona, bueno, según esto por dos personas, pero el juego se llama Raft porque el desarrollador se llama Raft. O bueno, se apoda o como sea. Entonces no hay daño por caída. Puedes brincar desde hasta allá hasta acá. No pasa nada. Y también no tenemos modelo del cuerpo, que fue algo que mencioné en el stream anterior. Pero pues no sé si alguien pudo aguantar ese stream que salió medio mal. Y tal vez no vieron esa parte. También para los que están en Twitch, pues supongo que no han visto eso aquí en mi canal de YouTube. Dale, dale, ¿por qué no le das? Llevo media hora apretando el botón. Ah, ahí está, bien. Para que se vaya a su casa. Acá me falta agua. Tomamos agua acá también. La ponemos ahí. Tomamos de aquí, tomamos, llenamos y la ponemos. Ahora un poquito de comida. Ya no hice lo de ponerla automáticamente.
Y vamos a tomar todo el loot de aquí. Vean, barriles, de todo. Está completamente lleno esto. Yo nada más lo que hago, construir, bajar a ver qué ha llegado, gastármelo y volver a hacer el proceso. Aquí quitamos esto, esto que no me sirve mucho, esto también. Esto sí me sirve. Yo creo que voy a tirar esta porque aquí estoy viendo miles de metales atrapados. Aquí, aquí, acá, acá. A ver. Metal para afuera. Aquí. Oh, shit, algo se cayó. Metal para afuera. Nada más tengo 10, 20, 30 maderas. Bueno, ya es algo. Llevo esto, ya se cayó algo. No sé qué fue, no me importa. Tiburón, quién sabe por ahí. Creo que vamos a ver primero la línea hacia arriba. Bueno, obviamente va a tardar un poquito. Pero creo que va a ser lo primero que vamos a llegar. Aquí la voy a rotar y creo que hasta aquí podría llegar mi casa con una construcción coherente. Y a partir de aquí podría construirla. Pero pues ya así como que... solamente para llegar a la línea vertical, ¿no? Y es, aparte este piso me quedó bien, fue el que mejor me quedó hecho de todos estos. Vean. Este se ve más o menos, pero este ya se ve así limpio, bien puesto todo. Hasta aquí la bajadita de esta cosa, bien hecha. Acá nada más es lo que me duele porque no se puede poner la pared aquí. Pero está bien dentro de lo que cabe, está bien. Acá vamos a ver qué dicen. Friendzone, nada de eso. Construye más paredes, vale. Un altar para la virgencita. What the fuck? Tiburoncín. El tiburoncín va a morir, ya no puede ni acercarse a mí. Un saludo para Luis Verde Soto. Muchísimas gracias. Y Andrea Navarro, muchísimas gracias por estar ahí viendo este video. Y eso que por la hora creí que no iba a haber tantas personas. Pero bueno, qué bueno que están todos por ahí. Y qué bueno que ahora ya la transmisión ya se vea bien. Ahora, para llegar hacia arriba, lo que necesitamos es una escalera. Y la voy a poner por aquí al centro. Ahí. Necesitamos un pilar. Que para el pilar me hacen falta maderas otra vez. El tiburón ya debió haberse comido algo. Porque estuve descuidado mucho tiempo. ¿Qué te comiste? ¿Qué te comiste? Nada. Creo que nada. Bien, me caes bien. Tal vez ya está aprendiendo la lección y no debe acercarse a mi casa porque lo mato. Esa, sí. Bien, ya vi que ya puedo hacerlo. Vamos para arriba. Aquí hay un estúpido anuncio que no me deja ver mi... Soy un cazatiburones. Vale, vamos para arriba y ponemos este aquí. Ahora vamos a subir esto. Vamos a construir un suelo. Suelo aquí, aquí, aquí y ahí. Ahora ponemos una escalera, pero vamos a rotarla así y la ponemos aquí. Ahora subimos a la escalera y ponemos un pilar ahí. Ahora ponemos un suelo aquí, suelo aquí, suelo ahí, suelo ahí. De nuevo. Ah, bueno, ya no hay madera. A ver, voy a probar si puedo subir para ver si mi construcción está bien hecha. Bien, sí puedo. Todo bien. ¡Uh! A ver cómo se ve desde lejos. ¡Ah! ¡Oh! Está atacando algo.
¡Ey! Deja eso. Deja eso. Ah, no, creí que ya lo había matado. Voy a tener que reponer esta parte. No puedo. No. No. Bien, a ver. Aquí alguien me está comentando en YouTube y me salen notificaciones todo el día. ¿De dónde eres? Soy de la Ciudad de México. Y un altar para ti, pues sí, puede ser este, que ya vamos a llegar hasta el cielo. Ah, vean, creo que no se ve tan bien. Y ya se armó la terraza para la carniki. Me voy a llevar la carne allá arriba y la voy a poner a cocinar. Para que todos vengan a mi casa a comer carne de tiburón. El tiburón. Acá agarramos agua. Tomamos agua. Llenamos agua. Sería buena idea ponerme tan siquiera la de comida allá arriba para no tener que estar bajando. Lo malo es que de todas formas tengo que estar bajando por el loot. ¿Qué? ¿Te querías comer mi barril o qué, eh? ¿O qué? Vale, ahí tenemos todo. Ahora de este lado debe haber madera. Aquí hay madera. Ah, bueno, esto también me sirve. Aquí hay mucha madera. Ah, no, 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 no. Planks. Plank. ¿Qué mierda? Digo, ¿qué? ¿Por qué siempre tiro madera? Vean, dos maderas. Sí es lo que estoy buscando, pero este compi decide que tirarlo es buena idea. No, otra vez. ¿Pero por qué me haces eso? Vete tú. Eso que agarré, ¿qué era? Oye, era carne de tiburón. Lo que había tirado, está loco. Me quiere matar. Vale. ¿El juego se escucha bien o se escucha bajo? Yo estoy jugando aquí, lo escucho bajo. Voy a subir a todo. Y vamos a ver acá. Estoy alone, sí, alone. I am alone en el mar. Voy a morir. Bueno, igual y no, porque ya conquisté todo el mar. Ya conquisté toda esta zona. Aquí estamos, ya de nuevo hasta arriba. Ahora, ¿en qué estábamos? Estábamos en Pilar. Ah, pero me tengo que poner acá, ¿no? Porque no sé si puedo construirme algo encima. Ahí está, escalera. Ahora, si ¿sí era de este lado? Sí, sí es de este lado. Ahora, suelo aquí, suelo aquí, suelo allí. Y esa cosa ahí para poner el pilar ahí. Nos hacemos para acá atrás. Y escalera. No, si esta es para este lado, tengo que ponerla hacia ese lado. Luego, seguimos con suelo. Suelo, ya no puedo más suelo. Uy, pero ahora sí ya estamos altitos, ¿eh? Vean, ahí se ve la línea final del mapa. Está en todo eso. Ya podemos ver la línea final, o sea, ¿cuántos pisos creen que sean hacia arriba? Si ya la casa tenía cuatro pisos, contando la planta baja, ahorita hemos subido uno, dos, tres, cuatro. Tiene ocho pisos y ya se ve la línea final del mapa. De hecho, hasta se va mi mano de ahí, de la esquina. Como que ya estamos teniendo problemas por llegar tan lejos. ¡Wow! Ven acá, ven acá. No, no es cierto. Voy a hacer cosas. Después voy por ti cuando tenga hambre. Ahora ya sé que ni siquiera tengo que pescar. Con que me haga una lanza y tenga el tiburón cerca, con eso tengo comida para miles de años. Ahora, ah, otra vez se me está muriendo. Se me está muriendo. Eso déjalo. Por el momento no nos sirve. 6. Ponemos aquí. Tomamos agua. Acá. Y la ponemos ahí. Los cocos también me vendrían bien para subir de agua. ¡Ah! No, no, no.
Ni siquiera parece que estés atacando nada. De repente ya estás comiéndote mis cosas. Vale, maderas llevo nada. Yo creo. A ver, ¿puedo construirme un cofre? Sí, y me hace falta ahora metal. Qué cosas de la vida. Aquí tenemos suficiente metal. Voy a tirar esto y aquí ponemos este. Ahora podemos hacerme un cofre en el cual me voy a llevar todos estos recursos para acá arriba. Aquí. Y vamos a poner el cofre por aquí cerca. Y vamos a dejar todo esto, que es lo que necesito para seguir haciendo más pisos. Entonces, ahí estamos. Así puedo bajar por un poquito más de loot sin preocuparme de que se me llene y estar tirando cosas. Vamos para abajo. ¡Woo! Bien. Ah, el tiburón. Ahí estaba, ya venía para acá. También tengo que apurarme a reparar las partes donde ataque el tiburón, porque si no, a la siguiente que ataque lo va a tener muy fácil para destruirlo. Como yo voy a estar un poco distraído, me va a comer una buena parte de mi casa. Ahora tenemos 9, 10, 19 maderas. Eso nos alcanza para hacer. Déjenme les hago aquí. Nos alcanza de a 3 para hacer 3 maderas para hacer una escalera y 2 metales. Para hacer un pilar necesitamos 2 metales y 2 maderas y para hacer un piso una madera. Entonces, nos alcanzaría para varias cosas. Vamos a dejarlo ahí. ¿Quién ya le dio like, eh? ¿Quién ya le dio like a este video? Negociando con tiburones, el agua, el elixir de los dioses. Así es, no sé. Bueno, todavía no tengo esos poderes, pero me gustaría convertirlo como en Tang o en Fruitsy o algo así. Algo más interesante, porque estar tomando agua me va a matar. No sé, me voy a volver loco. No hay nada más que pescado y agua. Ya mi vida no tiene sentido. Necesito algo mejor que eso. Bueno, hay cocos también, pero no, no, no. Estas cosas naturales. Necesito un Boeing o algo así. Ahí está. Me recupero un poquito. Oh, esto está lleno de tablas. Tablas es lo que yo necesito. Esto es de lo que estaba hablando. Acá tenemos más tabla. Tabla. Tabla, tabla. Igual y ya se me va a empezar a caer algo, así que ya me voy. A ver, ¿no? ¿Estoy bien? Tabla, tabla. Metal. Bueno, en estos momentos sí me sirve, así que lo voy a tomar. Acá tenemos esto. Aunque, acuérdense que tenemos allá como 26 cofres llenos de metal. Tú ya vienes cerca, ¿eh? Así que no me estés tentando porque te voy a matar. Te voy a matar. No vas a saber ni qué te pasó. Ven aquí, ven aquí. Dale, dale, bien. Ven acá, vean cómo flota esa cosa. Dale, dale, dale. Bien, ahora ya tenemos un poquito de tiempo para subir, hacer nuestras cosas sin que nos esté molestando, ¿no? ¿O no? ¿O ya está por ahí? No, ¿verdad? Tengo que reponer ese cuadro porque no sé, siento algo en mi cora. Se va a acercar el tiburón, ahí está. Y me va a destruir el siguiente. Bueno, todavía tiene otra línea que comerse, ¿no? O sea, estaría muy, muy ocupado para no darme cuenta que ya está prácticamente adentro de mi casa. Ahí está. Les recuerdo de nuevo, para los que no escucharon o no llegaron desde el principio, estamos en vivo en Twitch y en YouTube al mismo tiempo. Mi canal de Twitch lo tienen ahí en la descripción del video por si quieren ir a visitarlo y a suscribirse. Si se suscriben ahí en Twitch, va a aparecer su nombre aquí en la pantalla en gigante.
su nombre de usuario, obviamente, no como les dice su mamá o algo así. Yo no sé cómo sabría cómo les dice su mamá o su abuela. Entonces va a aparecer su nombre de usuario aquí en la pantalla. Y si comentan en el chat allá de Twitch, también va a aparecer aquí en la pantalla. Como lo están viendo del lado derecho de su pantalla. El chat de YouTube no aparece porque es un poco más complicado. Y el chat de Twitch pues ya lo tenía puesto, ¿no? Entonces, básicamente por eso. Esta ya no me alcanza. Bien, ahora ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi 8 pisos. ¿Qué tal se ve? Muchísimo más separada la línea del fondo. Hacia arriba, pues nada, ¿no? O sea, estrellas y eso, que es lo típico que se puede ver. Aquí ya estamos viendo que se ve también como blanco. O sea, no sé si... No sé cómo está esto. A ver, quítate. Porque parece esto como nubes o algo así, o neblina. Podría ir hacia la línea donde sale luz. Creo que eso nadie lo ha hecho. Ver de dónde sale luz, aunque obviamente puede ser que salga nada más de ahí del mar sin sentido. Pero puede ser que sea un poco interesante. Vean la sombra de ahí de mi casa, ya hasta tapa todo, hasta fuera de mis dominios. Y, pero por el momento vamos a seguir hacia arriba. Ya llevamos algo bueno avanzado. Aquí, ¿qué tal voy? Todavía estoy medio lleno de loot. De loot sin sentido, pero vamos a tomar varias cosas, a ver qué se puede hacer. Todavía vamos bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Vale. Ah, todavía podemos tomar algo más. Y a comer. Bueno, a comer y a beber de nuevo. Agua. Agüita, unas agüitas, la llenamos y la ponemos a cocinar de nuevo. Ahí está, de comer, pues sí puede ser que me tenga que llevar un poco de tiburón, el primo de este que está aquí. Vamos a hacerle para que venga. Y ya nos subimos, dale, 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 otra. Bien, muerto por segunda vez en un stream. Si tenía tiburoncitos o lo que sea que tuviera, no me importa. La verdad es que no me importa. No creo que vayan tan avanzados en este juego como para hacer que tenga familia ese tiburón. Vale, no hay nada para allá. Aquí hay unas tablas, si me caben. Tabla, tabla. ¿Hay más tablas? Sí, aquí hay otra tabla. Aquí hay... Una cosa de esas, una planta, planta. Ya estoy lleno. Vamos para arriba. Entonces, quedamos en que, por ejemplo, vean, un piso, dos pisos, tres pisos, cuatro pisos, cinco pisos, seis pisos, siete pisos, ocho pisos, nueve pisos, 10 pisos, 11 pisos. Y este sería el 12 entonces. Yo conté a partir de ese piso de mi casa todas las escaleras, pero en total tenemos 12 pisos hasta el momento. 12 plantas. ¡Oh, eso no iba ahí! ¡Oh! A ver, ¿puedo subir? No, pero esto no. Va a ser un problema cuando quiera ir para abajo. O cuando quiera volver a subir va a ser un problema. Entonces vamos a quitarte de ahí. Ahí está. Perdóname y también pues gasté recursos a lo güey. Ahí está. Ahora sí, ponemos piso aquí, aquí, ahí, acá. Ahora pilar. Escalera bien puesta, por favor. Ahí está. Subimos. Piso, piso, piso. Piso, pilar, escalera, escalera. Entonces he agregado creo que 3 pisos, ¿no? Hasta el momento. Tienen que ayudarme con esa cuenta porque yo me estoy volviendo loco nada más por llevar aquí la cuenta de cómo va todo. Bien, tenemos ya muchísimos pisos más. ¡Oh! Y la línea cada vez se hace más gruesa.
O sea, ya tal vez ya no estemos casi nada lejos. Hoy, de hecho, ya estoy. Ya ni siquiera, o creo que todavía estoy un poco sobre, digamos que el territorio donde empecé. O sea, esta construcción se va haciendo hacia un lado cada vez más. Vean. Estoy, aquí si me tiro, estoy sobre esto exactamente. O sea que la construcción. Oh, wow. Eso sí es como para una foto, ¿no? Wow. Lo malo es que ya hice la miniatura, pero. Uy, no. Esto va a ser para otra miniatura de otro video. La voy a disfrutar mucho. Vale, por acá. Vamos a subir hasta el cielo con esa construcción. Y no estamos tardando tanto, ¿no? ¿O cuánto más o menos llevamos de stream? Llevamos 44 minutos de stream. Nunca habías visto este juego. Este juego se trata sobre sobrevivir en el mar. Estás tú solo. Y pues tienes que sobrevivir looteando. Bueno, el loot viene por el mar. Tú nada más lo atrapas. Bien. Casi, casi va a quedar una muralla china, ¿eh? Te vas a chocar con los aviones. Espero que no, porque. No sé, me voy a volver loco si algo así me pasa y me destruye. Acuérdense que en este juego, si te matan, no se guarda la partida. Ese es el punto de este juego. Si te mueres, te mueres. Ya. Por eso se trata de sobrevivir. ¡Ah! ¡Oh! No. Si hubiera aviones y de repente a un avión se le ocurriera chocarse conmigo cuando esté por allá arriba y me mata. No sé, me suicido yo creo. Voy a tener que construir otro cofre. Pero vean cuántas gasta. Gasta 8 es el cofre. Está loco, 8 de esas me alcanzan para hacer quién sabe cuántos pisos allá arriba. A ver. No, no, no. Primero lo voy a poner. Voy a dejar recursos. Lo malo es que también. Ah, está atacando, está atacando. Allá. Corre. Se volvió loco, se volvió loco. No. Mierda. Bueno, tan siquiera tenemos para reponer dos que se ha comido y me atacó una del otro lado, ¿no? Esa no se la comió, pero mientras no ataque de ese mismo lado, creo que todo puede estar bien. Ah, les decía que lo malo es que dejo el loot en las cajas, en los cofres, y después ya no voy por él nunca más. O sea, casi casi me ayudan para. Esto no lo necesito ahorita. Hazte para allá y ya. No vuelvo a ver ese loot nunca más. Nunca jamás rotamos esto aquí. Vamos ahí. Ponemos todo esto acá. Acuérdense, este cofre y el de al lado están llenos de. ¿Cómo se llama esto? Touch. Ah, hojas. Vamos a decirle hojas. No hay que complicarnos la vida con sus nombres en inglés. Acá, acá, allá creo que había algo. Sí. Aquí, acá. Bien, con papi. Todo, todo, todo. Bien. Ahora que tenemos. Tenemos 10, 17 y nada más. No hay muchas tablas por aquí. Ah, miren, acá hay. Esto vamos a regresarlo aquí. Traigo hojas hasta en donde no sé. No debería tener hojas en esos lugares, pero este compi las agarra. Comida de tiburón también tengo para años. Vean, qué hermoso se ve ese cambio, ¿no? Es como un pase mágico de mago. Llenamos, ponemos. Ah, miren, a ver, esto puede servirme. Tablas, bien, exactamente lo que acabo de pedir. Tabla, 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 ven aquí. Bien. Muchos dicen que este juego se parece a Rust, ¿no? O Rust. O no sé cómo le digan ustedes. Se parece mucho a ese juego. Y sí,
La verdad es que sí, únicamente pues el modo de juego de supervivencia en el mar y bla bla bla. Creo yo que es lo único que lo diferencia, porque las gráficas te parecen mucho. Obviamente no tienes a un personaje ahí desnudo todo el tiempo, pero pues creo que si eres un náufrago no hay mucho presupuesto para ropa o algo así, ¿no? Entonces, de hacer el cuerpo, yo supongo que sería igual, desnudo. O tal vez tendríamos que hacernos ropa, pero no sería ropa muy buena, que digamos, ¿no? Ahí estaba, ahí. Bien, si era para acá, sí. Ahora aquí, piso, 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 piso. Ah, también algo que les quería preguntar, y ahí sí coméntenmelo. Bueno, respóndanme en la caja de los comentarios. ¿Está bien que yo suba un video diario? Porque estoy llevando las series que tengo aquí en el canal, pero estoy subiendo un video diario. ¿Eso está bien? ¿A ustedes les gusta? ¿Les convence? ¿O puedo esperar más tiempo entre cada una? Lo malo es que llevo cuatro series. Entonces, pues casi casi es, no sé, obligado a avanzar todas ellas diario, ¿no? Porque en una semana tengo 7 días para cuatro series. Oh, wow. Sí avanzamos mucho, ¿eh? Cada vez que venimos, igual y vamos a llegar al tope en este mismo stream. Lo que les digo, pues avanzo mucho. No, no es cierto. Tengo 7 días y tengo cuatro series. Entonces prácticamente tendría. Ah, se me cayó. ¿O no, verdad? Tendría 3 días de esos libres. Pero, por ejemplo, gente que ya está esperando. ¡Ah! Está atacando de nuevo. Gente que está esperando una serie tendría que esperarse muchos días para volver a ver el capítulo que sigue de esta serie que está esperando. Por eso es que subo un capítulo diario, para que tengan lo más rápido posible el siguiente de la serie que a ustedes les gusta. You know? Ah, tomamos agua. Oh, no, tiró el vaso. Te odio. Tiró el vaso con agua. Con agua hervida o lo que sea que le hace. A ver, voy a leer sus comentarios, muchachos. Acá crafteamos un vaso, pero sin agua. Lo llenamos de agua y la tenemos que poner aquí. Ah, ya sé qué puedo hacer. Puedo venir acá por mis cocos. Por mis coquillos. Y me tomo uno de estos. Oh, lo tiró. No puede ser. No puede ser. Mejor tira las papas. Un coco. Bien. Dame un coco. Ven aquí, coco. Con el 6. Ese es el 5. Tomamos el coco. Va. No me subió tanto, pero bueno. Prácticamente lo del vasito. Lo del vasito que tuve que dejar aquí. Ram. Lo llenamos. Lo ponemos de nuevo. Acá tomamos para irnos completos hacia allá arriba. Aquí hacemos el pase mágico. ¡Wow! Ya no hay carne cocinada ahí. Ahora hay una carne cruda. En mi mano también había carne cruda, pero en mi inventario hay una carne cocinada. ¿Han visto a Chris Angel hacer algo así? ¿Al mago ese de la máscara que dice sus secretos? Tampoco. Solamente yo aquí en este juego. A los ilusionistas o a quien sea que vean ustedes, tampoco, ¿no? Eso solamente lo pueden ver aquí en mi canal. Ahora, entonces estamos en escalera, ¿no? Que seguía. Escalera, pero esta es para ese lado, para que no me atore. Aquí va suelo, ahí, aquí, aquí. Y aquí. Ahora pilar. Por ahí. Escalera al revés.
Escaleras al cielo. Solo aquí, solo acá. Si sí, era así, ¿verdad? Sí, solo aquí. Luego, pilar ahí. Escalera al revés. Ahí. Bien, esto me gusta. Tres y otra acá. Prácticamente aquí ya ni los aviones llegan. Bueno, todavía se ve mi casa. Ya se ve muy pequeña. El tiburón. Ah. Aquí me voy a echar un clavado, a ver. ¡Wow! Eso hasta me dio vértigo a mí realmente. A ver, voy a ver sus respuestas acá. Nos encanta, está bien, los videos me gustan. Perfecto, entonces seguimos subiendo un video diario. Perfecto. En Twitch, pues subo series, pero, o sea, hago un stream largo y después lo parto en capítulos para que, pues, no tengan que echarse 3 horas de un video completo. Entonces, ahí pueden ver, digamos, el capítulo 1, el 2 y el 3, pero el lunes, el martes y el miércoles. Y no tienen que verlo ya así todo seguido. Los videos me gustan, está bien. Sí, los demás son mamadas. O no sé qué tenía que ver eso aquí. Vale. Vale. Allá en Twitch, ¿qué tenemos? Bueno, creo que estamos bien todavía. Por el momento, la transmisión va bien. Estamos bien. Estoy pensando en lanzarme desde aquí. Bien, todo perfecto. Y no sé por qué, pero esto de verdad me dio vértigo a mí también. Verlo así. En la vida real, yo ni loco. De por sí no estaría acá arriba. ¿El tiburón ya se comió algo? No estaría aquí arriba simplemente porque las alturas no son lo mío. Pero aventarme así, si ni del trampolín de 2 metros de mis clases de natación me aventaba. Ahora imagínense esto. Y voy a caer a la mitad del mar. No, va a ser medio estúpido si el tiburón está cerca. A ver, vamos a dejar que se vaya para allá y ahora sí me aviento, ¿eh? Ya, ya está del otro lado. Así que, no importa. Michael Phelps, dame tu bendición, ahí voy. ¡Bolas de mono! ¡Oh! Ahora rápido, nada, nada, nada. Que viene el tiburón por nosotros. Me va a comer. Bien, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Ah! ¡Wow! Creí que me había brincado a mí. Casi lloro. Vale. Agua. Se supone que ya no debo tener recursos, ¿no? Uy, no hice el truco, perdónenme. ¿Acá tengo que estar vacío? No, lleno otra vez de estas cosas. Las odio, váyanse. No me importa, tengo allá unos cofres llenos de esas cosas. Vete para allá. ¿Dónde están las maderas? Ah, están acá. Bien. Por acá tenemos más, 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 más. ¡Wow! Mucha madera. Ay, ya se cayó algo. ¡No! Bueno, 10, 20, 30, 40 de madera. Voy a tirar esto, esto, esto. Esto también y esto también. Vamos a volver a agarrar madera. Uy, ya no hay madera. Madera 3. Solamente agarramos 3. Aquí había una, acá hay otra. Aquí hay otra, bien. Tenemos 5. 30, 45 de madera. Acá vienen 3. 1, 2, 3. Más, más recursos necesito. Madera. Allá vienen 2 maderas. Nadando juntas, pero muy lento. Ahí tenemos 10.
50 de madera. Y ahora sí necesitaría de estas cosas, pero las tengo arriba. Metal, si agarro metal, bien. Estoy bien todavía, creo. Metal tenemos... Ah, suficiente. Creo que nada más necesito de dos, ¿no? ¿Cuánto habíamos dicho para construir allá arriba? Creo que nada más eran dos. A ver si el tiburón no ataca otra vez cuando esté allá arriba. Lo voy a odiar más de lo que ya lo odio. Al principio sí me hizo la vida un poco difícil, no tanto, porque construí rápido mi lanza, pero sí dos o tres veces se estuvo comiendo mi balsita y creo que eso no le gusta a nadie, ¿no? Que seas un náufrago, no sé si a ustedes les haya pasado que... Pues son náufragos y entonces están construyendo su balsa y el tiburón cree que es divertido comerse todo y pues se lo come, ¿no? Así llega y lo muerde y ya no tienes balsa. Pues eso me pasaba a mí. No sé si a ustedes les haya pasado, pero sí es muy común. Y pues yo me enojaba con él y tenía que ir a matarlo, pero después pues él me mordía y así, ¿no? Y perdía. Pero ya ahorita ya no pasa eso, ya él ya sabe que yo lo mato si hace cosas de esas. Pero cuando me voy para acá arriba, pues estoy distraído y él aprovecha para comerse cosas. Ah. Ahí está, otra por aquí. Ya no sé cuántos pisos llevo, pero creo que me alcanza como para otros dos. Así que nosotros vamos a seguir construyendo sin mirar atrás. Eso creo que ya fue que está atacando. Ah, no, por allá va. De ese lado se ve todo completo. De este lado no lo sé. Bueno, no importa ya. Ah, ya puse aquí. Entonces, piso. Ya va a ser lo último que me alcance. Piso. Piso. Sí. Y ahí está. Ahora sí, prácticamente ya estamos saliendo del mundo, ¿eh? Vean todo eso. Ah, y ahí, no sé si alcancen a ver ustedes. Vean, exactamente en la punta de mi lanza. No donde está el puntito con el círculo. O, miren, a ver, exactamente en la punta de la lanza se alcanza a ver un cuadrado perfecto. La punta de la lanza, síganla. A ver si ahí en el stream se alcanza a ver bien. Ahí, ese es el límite del mapa, pero hacia los lados. Aquí se ve. O vean, si lo ven ahí de ese costado, se ve la línea blanca con el límite del mapa. Y hacia arriba, pues no sé cuánto nos falte, pero esas nubes ya las veo muy cerca. Y aquí... Aquí ya también estoy muy, muy lejos del suelo. Muy, 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 muy. Pam, pram, pram, hasta abajo. Uy, está muy cerca el tiburón. Así ahorramos tiempo en las bajadas. Tenemos un elevador directo hasta el suelo. Y lo mejor es que no nos lastimamos por caída. Ojo, pases mágicos. Ah, pero cómetelo. Uy, ya no tengo hambre. Voy a tener que guardar esta comida para otro día. ¿Cuántos barriles? Y todos son para mí. Ahora vamos a ver. 10, 5. Voy a tener que tirar esta cosa y esto. Yo necesito solamente madera, ¿eh? 10, 10. ¿Qué tenemos por aquí que me estorbe? Creo que nada. Por el momento todo lo necesito. Ah, ahí se comió algo, se los dije. Se los dije. Me vio distraído y vino a comer. 10, 20, 30 y 3. A ver. 10, 20, 30, 40 y 1. Wow, ya no puedo tomar nada. Así está bien, vámonos para arriba. Mientras no se haya comido otra cosa de los lados, creo que está bien. Podemos ignorarlo por el momento. Y yo aquí con mi pieza de comida en la mano.
por todos lados aquí. Si fuera real, ya tendría moscas ahí encima. Paranana. ¿Ya te entró lag en el stream? Creo que un poquito, ¿no? Vale, ahí ya están platicando, creo que entre ustedes, porque al parecer yo ya no entiendo mucho. Pero vamos a seguir para arriba, más arriba, hasta arriba. Uy, esto ya empieza a ser aburrido. ¿Cuántos pisos tiene mi torre? Bien, arriba. Ahora sí, ponemos esto, le damos la vuelta. Ahora suelo. Suelo ahí, suelo acá, suelo aquí, suelo allí. Pilar, escalera, rotar, rotar, poner. Suelo aquí, ahí, ahí, acá, ahí. Pilar, pilar. Rotamos, ponemos suelo por aquí, por acá, por allí y por acá. Pilar, escalera. Ajá. Ahora suelo. Me va a alcanzar para estos suelos y ya. Y de nuevo, cada vez tenemos un salto más grande. No, no, no. Esto sería un suicidio. Ahora creo que ahora sí se ve un poco mejor la línea del fondo, ¿no? El cuadrado perfecto. Wow. Prácticamente ya estamos saliendo del mapa. Y esta cosa de aquí se me hace que es como una imagen, porque ni siquiera está animada. O sea, esas nubes no se mueven. Solo están ahí siempre. Todo lo que está acá sí está medio vivo, se puede decir. Pero todo lo de arriba creo que es, no sé, pura ilusión. Creo que voy a atacar. ¡Sí! ¡Ah! No puede ser y caigo aquí. ¡No, no, no! Se lo comió ya. Ya se lo comió. Te odio. Ahora vamos por agua, que me estoy muriendo también por eso. Cinco. O igual y me podría llevar un vasito de agua. Lo malo es que hasta allá arriba, para no tener que bajar. Lo malo es que me ocuparía espacio. Podría hacer muchos vasos de agua y llenar uno de estos allá arriba, para no tener que estar bajando siempre, ¿no? Sería buena idea. A ver, ¿qué me sobra de aquí? Todo esto me sobra, la verdad. Porque aquí, vean, está lleno otra vez de esas cosas. Entonces, ¿para qué las dejo ahí y después agarro más de lo mismo? 5, 10, 15 apenas. Uno de estos, esto. Oh, muchas tablas. Esto. Vale. Vale, ustedes sigan llegando, sigan viniendo. El punto de aquí es ese. Aquí había otra cosa. Ahí está. Y ya. Bueno, ahí vienen más. Quiero tomarlas así de este lado para no tener que agarrarlas ya de la red combinadas con muchas cosas y llenarme el inventario de cosas que no me importan. Vale, vengan aquí, tablas. Yo las amo. Bueno, las necesito. Más tablas. Uy. Oye, ahí me volví loco. Creo que es estar solo aquí en el mar que te vuelve un poco loco. Ah, ya veo más. Bram. Oh, eso creo que me pasé. A veces no obtienes una fuerza muy extraña, sobreviviendo tú solo aquí en el mar. Pero, what the fuck?
Se bugueó mi botón del inventario. Voy a salir al menú. Hitman, play. No, 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 no me asustes así. Ahí está. Bien, y aquí está mi vaso. Oh, sí, llevamos 10, 20, 30, 44. Vamos a tomar agua. Y voy a recuperarlo de acá. Porque ese tiburón ya me mordió varias cosas. Y no quiero que de repente entre. Por yo estarme distrayendo, crafteando y todo eso. Ahora, puedo tirar esto que no me importa por el momento. Lo demás sí me sirve. Esto no me sirve. Bueno, estamos bien, ¿no? Voy a ver si puedo tener un poquito más de madera. Aquí hay una. Solita, bien, sin nada de cosas raras. Esto también lo acabo de tomar. Aquí tenemos una, igual sola, una. Acá debe haber algo. No. Entonces hay que esperar estas que vienen aquí. ¿Quieres morir? Ah. ¿Quieres morir? Ven aquí. Te voy a matar. Te voy a matar yo. Dale. Bien. Ahora tenemos que agarrar esto, que por hacernos los listos se me quedaron aquí. 10, 20, 30, 45. Madre mía, Willy. ...48... Me voy cuando tenga 50. Y miren, acaba de llegar una aquí y dos por acá. Ah, bueno, una. Ahí está. Tenemos 10, 20, 30, 40, 50 y una. Así que nos vamos a construir. Vamos a llegar bueno, al fondo no, al top de esto. Le ponemos aquí. Vasito, 6. Tomamos. Ponemos, cocinamos, tomamos, llenamos, cocinamos. Y vamos para arriba. Nos esperan 556 pisos de saltos, movidas de cámara así muy locas. Tal vez. Oh, wow, esto en serio sí que es alto. Hasta el infinito y más allá. Buzz Lightyear sería feliz aquí. Casi estamos llegando a su planeta. Nada más siendo unos náufragos y él no pudo volar en esa película. No lo puedo creer. Esto no va así, no me vas a engañar otra vez. Ah, no, sí va así. Ahora este va aquí, acá, ahí, allá. 44. Es que sí gasta, ¿eh? Aunque no parezca, sí se gasta la madera aquí. Construyendo. 50 de cada cosa cada vez que bajo. Y aún así casi no me alcanza. Llevo 3 pisos con este. Uy, ahora sí ya se ve todo. Ya prácticamente nos estamos saliendo del mundo. Creo que es la segunda vez que lo digo, pero es que es cierto. Pam, 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 pam. Pam. Y esta al revés. Pam. Pam. Bien. Ahora sí ya se ve, ¿no? No me pueden decir que no lo ven. Vean toda esa línea. Ese cuadrado perfecto que se ve ahí. Y nosotros, pues ya vamos a llegar aquí a otro planeta, ¿no? Mejor que en Astroneer, que ahí todavía no puedo salir del primer planeta. Hitman, para hacer videos en vivo. Para hacer video en vivo, sea games o cualquier cosa, ¿tú usas OBS Studio? Así es. Uso OBS Studio y la configuración que yo les puse en.
Ah, pues en mi tutorial que tienen aquí en YouTube. Esa es la configuración que uso y el programa exactamente igual. Ahí deberías hacer un video de cómo haces tus gameplays, sería interesante. ¿Te refieres a cómo pongo yo mi configuración o al lugar donde los hago o a qué te refieres? Sí lo podría hacer. Pero aunque de hecho el video que les hice para hacer los streams de películas es básicamente lo que yo hago. Obviamente la cámara y eso van aparte, pero es básicamente lo mismo. Dos o tres cosillas que es nada más los overlays, por ejemplo, eso de suscríbete y esas cosas que se ve de ese lado. Ahí arribita. Eso es diferente porque no lo puse en ese video. ¿Y qué más? Bueno, yo me hago el croma para borrarme el fondo aquí de la cámara. Y ya. Capturar el juego como capturas la película. Ponerte a jugar, hacer el stream. Les recuerdo por si son nuevos, igual y pongo una anotación, ¿verdad? Porque estarlo diciendo todo el tiempo, no sé. Pero estamos en vivo en Twitch y en YouTube al mismo tiempo. Si quieren que su nombre salga aquí en la pantalla, su nombre de usuario, pueden ir ahí a Twitch y seguirme en Twitch. Su nombre va a salir en la pantalla. Va a salir una notificación y yo les voy a mandar un saludo. Uy, está atacando. Oh, no sé por qué me vuelvo loco cuando escucho que está atacando. Pero es que no quiero que se coma mi casa. Llevo miles de años haciendo esto. Aparte de los gameplays, he jugado más tiempo aparte de eso. Y he construido esto a base de horas. Entonces, no quiero que se coma nada, básicamente. Y lo voy a matar. Ya lo voy a matar. Bien. También vamos a esperar a que pongan la actualización. A ver. ¡Wow! Ahora se ve totalmente impresionante. ¡Oh, wow! Creía que eso solamente lo hacían los locos que no tenían nada que hacer en su vida, pero ahora yo estoy haciendo esa cosa. Cuando me metía a los servers y veía algo así, decía, wow, ¿quién no tuvo 8 horas de su vida disponibles para crear todo eso? Y luego irse, ¿no? Cuando dejan estas construcciones así y las abandonan en un server, dices, no puede ser. O las raidean, les raidean toda la casa y con algo así. No, 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 no. Es para matarse eso. ¿Quién sabe cuántas horas de tu vida? De repente te vas o te la abren y te la destruyen. Eso no me gusta nada. Gracias, Rudy Sanz. Yo también te mando saludos desde México. Yo estoy en la Ciudad de México exactamente. Y pues también le mando un saludo a todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Un saludo desde México. Ustedes coméntenme de dónde me están viendo. Yo he visto que, bueno, me han comentado en otros streams que me ven desde Colombia, desde Ecuador, desde Perú, desde, bueno, de México también, de muchas partes de México. Y pues yo prácticamente, si se dan cuenta, sí me acuerdo de la mayoría de ustedes. Obviamente, pues, si apareces en un video nada más y me pides saludos y eso, no te voy a recordar luego, luego, ¿no? Pero si aparecen en 3 o 4 videos, ya es cuando digo, ah, eres no sé quién, de no sé dónde. Y ya es cuando ya digo, ah, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Un saludo. Ya llevamos quién sabe cuánto tiempo de conocernos. Y en serio creo que eso es lo que vale la pena, ¿no? Porque, pues, me acuerdo de sus nombres, me acuerdo quiénes son. Si platican o hacen algo ahí interesante en el chat, pues también me acuerdo de ustedes, etcétera, etcétera. Más que nada de sus usuarios. Pero los que ya tienen tiempo aquí les podrán contestar eso, ¿no? Igual y tú también tienes tiempo, pero es que no me habías comentado tanto. Y por eso es que
No te ubico aún. Pero si quieres que cambie, que eso cambie, pues comenta. Coméntame de dónde me ves. O comenta lo que quieras y prácticamente así ya nos vamos a ir conociendo. Vamos para abajo que me voy a empezar a morir de hambre. Y esto creo que ya está siendo muy difícil también la bajada. ¡Ah! ¡Wow! Qué bueno que no hay daño por caída, ¿eh? Porque si no, ya estaría muerto por hacer esas locuras. ¡Wow! Pases mágicos de nuevo. ¿Ven? ¿Quién sabe cómo le hice? Pero de repente ya tenía carne en la mano, ya había comido y había carnes puestas ahí. Vale. Tomamos eso. Lo ponemos. Esto ya nunca más lo volví a sembrar porque sembré acá arriba. Aquí. Pero ya no las he sacado de ahí. Básicamente no necesito mucho de esta comida. Sí sería una forma de sobrevivir, pero pues es que hay peces. Tengo mi caña de pescar. Y el tiburón que está en mi cara todo el tiempo. Lo puedo matar y ya tengo suficiente comida. Todo el tiempo he comido carne de tiburón desde que aprendí a matar al tiburón, así que pues ya no hay mucho sentido en eso de sembrar semillas y todo eso. Espero que en actualizaciones nuevas pues sí tenga un poco más de sentido. Y ahí sí, no. Seré feliz. Ah, está atacando, está atacando. En algún lugar que no lo veo, ahí. Corre, corre, corre. Otra. Ah, no. No voy a reparar esa tabla por ahora. Voy a seguir tomando loot de aquí. ¡No! A ver, no, 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 no. No entres en pánico. Touch, touch. Touch, ¿qué es? Ah, estas cosas. No, no importa entonces. Entonces, ¿puedo agarrar madera? Sí puedo agarrar madera y no se me va a caer, creo. Madera. Acá creo que esta quedó ahí. Madera, bien. Esta madera está en ese. Sí, no. ¿Fue madera? No. 10, 20, 30. Voy a tirar esto y esto y esto. Vean, en eso nada más me vienen dos maderas. ¿Por qué me torturan así? Vale. Todo lo demás son esas cosas que acabo de tirar. Son las plantitas. Así que pues, ¿para qué las levanto, no? Gracias, ya entendí. Tu Cocoro-chan. Desde República Dominicana. Un saludo hasta tu Cocoro-chan. Y hasta República Dominicana. Desde ahí creo que no me había tocado. Obviamente, pues tú eres el primero que me lo dice, pero creo, en serio, que no me habían dicho desde República Dominicana. Vale, acá tenemos otra. Otra. Un tiburón por ahí. Que vamos a pegarle. ¿Te la creíste? Dale, dale, dale una tan siquiera. Bien. Bien. Ahora esta madera. Este. 10, 20, 30, 40. Tiramos esto y esto. Si se dan cuenta, aunque tiro, todavía tengo suficiente para hacer cosas. Y también déjenme ver. Wow. Ahorita que suba voy a contar cuántos pisos llevamos y porque esta transmisión ya casi está a punto de terminar, muchachos. Bien, en Twitch también todo va bien. Déjenme. La la la. Chicos, lo último que les voy a pedir, si les gusta esto, pues es que se suscriban a Twitch. Aparecerán sus nombres y voy a ir mandando saludos, ¿vale? Voy a tomar y beber antes de subir.
porque no quiero tener que bajar antes de llegar a la cima. Porque tal vez eso ya sea lo último que hagamos en este episodio. También mañana toca Astroneer. Si les gusta Astroneer, pues ahí lo van a tener el día de mañana. Todos mis videos se publican a las 10 de la mañana. Obviamente, si ustedes van a la escuela o hacen lo que sea, pues a las 10 de la mañana de México ya tendrán mi video ahí sin falta. Por el momento, obviamente ustedes me dijeron que querían un video diario, así que voy a tratar de que tengan un video diario. Obviamente no de cada serie, ¿eh? Toca uno, 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 uno y se repite. Sí, me gusta. Vete. Ahora a ver si hay algo de loot bueno por aquí. Esto no. Esto tampoco. Madera. Madera. Se escondió, pero ya la atrapé. 10, 20, 30, 40, 50, 3. No quiero tirar nada. Bueno, esto y esto. Y esto. Y esto. Ajá. Ven aquí y ven acá. No me dio nada interesante eso. 10, 20, 30, 40, 50, 4. Todavía me estás estafando. Nada. Ahí va una madera. Una triste y sola madera. Vale. Nada. Acá vienen dos. Madera. Madera. Quiero subirme con 60. Porque me he subido con 50 y siempre me quedo a un poquito de hacer el siguiente piso. Entonces, si me subo con una poca más de madera, yo creo que podría hacerme otro piso, otros dos pisos. 10, 20, 30, 40, 50, 60 de madera. Tiramos esto, una papa. Acá ya debió caer algo de madera. No. ¿Por qué? Está escaseando mi madera. Tengo un tiburón que come madera, que me está atacando todo el tiempo y lo que menos llega aquí es madera. Eso es una queja. Voy a hacer una queja contra ese desarrollador. Pram, 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 pram. Allá venía más, sí. Acá no. ¿Qué es un pene? Es una parte que tienen las mujeres. Se encuentra en medio de sus dos piernas. Tú puedes preguntarle, puedes... Bueno, obviamente existe Google ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60. Ya casi llevaría 70. Existe Google ahora. Pero puedes buscar ahí en Google, si quieres. Primero puedes buscar ahí mujeres con pene, para que veas. O de qué tamaño es comúnmente el pene de las mujeres, ¿no? Así ya puede ser que tengas más preguntas por ahí y con eso las resuelvas. Pero sí, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Bien. Sí, normalmente un pene se encuentra pues entre las dos piernas de una mujer. Igual y si tú vas por ahí en la calle y le preguntas a una de esas que se ven medio vestidas, medio extrañas, entonces pues les dices, oye, ¿y tú tienes pene? Y te van a decir que sí. Y ya, ahí tal vez igual y te lo enseñen y te digan, no sé cuánto traes o algo así, ¿no? No sé. O no. TRC. Vale, comida de tiburón. Ahí la dejamos y vamos para arriba porque creo que este será nuestro último viaje hacia arriba.
ya que en este stream creo que no vamos a llegar, ya llevaríamos 1 hora y media de stream y eso creo que ya es mucho para un stream. Pero estamos a dos, ¿eh? Como les dije, Buzz Lightyear envidiaría nuestra torre porque casi estamos llegando hacia otro planeta. En Astroneer también envidiarían esto porque casi estamos llegando a otro planeta y ahí todavía no salgo del primer planeta. Bueno, en el siguiente episodio ya estoy un poco más cerca. Pero creo que aquí voy a llegar más rápido que allá en Astroneer. Oh, al fin llegamos. Ahora sí no me pueden decir que no ven la línea porque yo la... No sé, ya es imposible de ignorar esa línea de el fin del mundo. Pram, pram, pram. Pram. Y pram. Pram, pram. Pram, pram. He hecho dos pisos con lo que traíamos ahorita. Este es el tercer piso. O podríamos dejarlo en que tal vez no haya un límite superior. Cuarto piso. No lo sé. Quinto piso. Porque podría pasarme aquí como miles de horas tratando de descubrir dónde está el límite. Pero si no lo hay. Si no lo hay, ¿qué haría yo? ¿Y ahí qué me falta? Oh, metal. ¿En serio metal? Llevo todo el día dejando el metal en otro lado y ahora me dices que me falta metal. Uy, no, no. 3 horas para bajar. Aquí yo había puesto metal. No. En el siguiente piso. No. En el siguiente piso. Sí. Aquí tenemos metal como para morir en esta balsa. Comiendo metal. Vale, vamos para arriba. Uy. De nuevo. Ah, miren, no, no, no. Vamos a contarlos. Piso, planta baja o piso 1. Piso 1, ¿vale? Piso 2. Piso 3. Piso 4. ¿Piso 5? No, piso 4. Piso 5, piso 6, piso 7, piso 8, piso 9, piso 10, piso 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, creo que está atacando, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 pisos. 44, 40 y 5. No. Cuarenta y seis pisos. Impresionante. Ahora sí, ahí está la línea más que visible, ¿eh? La línea, luego esta línea blanca como circular. Una línea negra de que ya no hay nada y el cielo, que ya estamos más pegados a él que nada. Ahora vamos para abajo. 47 pisos en total. Esto es inmenso. Prácticamente puedo morir si no termino de bajar todos estos pisos rápido. Vale. Ahora sí está atacando. Te odio. Te odio, está ahí. Bueno chicos, espero que este stream les haya gustado mucho. Ya saben que si les gustó, pues pueden darle like y compartirlo
comentar y compartirlo con sus amigos. Eso me gustaría muchísimo a mí. Creo que fortalecería nuestra amistad y eso pues es lo que más importa, ¿no? Ahora... Ahí. Muy bien, puñetas. Ay, le hizo otro allá atrás. Se los agradecería muchísimo. Y pues yo los vería. ¡Dos! ¿Por qué? Yo los vería en otro capítulo aquí en mi canal. Dependiendo pues qué capítulo de qué serie les guste más a ustedes. Pero de todas formas nos veríamos por aquí. Así que yo soy Hitman y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí. Vamos a ver quién estuvo por ahí. Ah, ¿no ves ninguna línea? No puede ser. Era imposible no ver ninguna línea ahí. Le voy a mandar un saludo a Jesús Allen, Osmarciño García, Daniel Candia, Diego DG, Iván López, Lorena Garzón, Roberto252, Pato Gamers, Luis Verde Soto, Cristian Ramos, Andrea Navarro, Iván López, no sé si ya lo había mencionado, The New World. Rudy Sanz, G-Man, TRC. Mi mamá no tiene nepe. Vale. Vale, muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Bye.